Hola niños y niñas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva, bueno, una nueva no, la primera entrega de una serie que es Parasite 2, juego sacado por Squaresoft en 2000, sí, en el año 2000. Segunda parte de Parasite, ese juego en el que, bueno, era tipo Resident Evil, tipo, vamos a apretar Start, ¡ping! Y bueno, tipo Resident Evil, Silent Hill, y que tenía toques de rol, es decir, había. Digamos, el combate cuando te enfrentabas a criaturas era por turnos, podías usar energías parasíticas, porque va de. Vamos a hacer que hable el juego mejor que yo. Le damos a juego nuevo. ¡Pling! Septiembre o 4 de septiembre de 2000. Vamos a ver. Efectivamente, septiembre de 2000. Estamos en una galería de tiro, como puede observarse. Habían pasado casi 3 años desde el horror del caso Manhattan. De hecho, la rata que habéis visto es la primera criatura con la que nos enfrentamos. Tras dejar la policía, yo me había convertido en cazadora de NMC, neomitocondriales, o sea, criaturas que han mutado por el tema este de las mitocondrias. Persiguiendo criaturas en fuga, terminé viviendo en Los Ángeles. Y ahora salgo en un documental de Explora. Esto último es mentira. Pero entonces, no para entonces, los mutantes mitocondriales como Eva o Eve. Estaban al borde de la extinción. Ahora es cuando suena aquello de me equivocaba. Pensé que era el fin de mi lucha. Ahí está el escorpión del Skyrim. Hasta aquella noche de fines del verano. ¡Nine! Justo en el corazón. Ah, esa señorita Aya Brea. Sí. La has cagado. Habrías matado a una inocente. ¿Qué te pasa, Aya? Nunca fallas así, de esta manera. Hoy no estoy en forma. Vale. Lo dejamos aquí. Y ahora es cuando yo digo, seguiré un rato más. ¿Y por qué os estaréis preguntando? Porque aquí es donde. ¿Qué música te pongo? Me da igual. Por cierto, tengo la banda sonora en dos discos. Original. ¿Qué arma quieres usar? Pues la única que tengo, que es la pistola de Robocop, que es la M93R. Vale, ¿y por qué voy a practicar el tiro al pato aquí? Porque obtenemos BP. Los BP son los puntos de recompensa. ¿Qué nivel prefieres? Vamos a jugar el tutorial en 5 niveles. Nivel 1, por favor. Pues como decía un poquito antes, el juego va que, bueno, tú tienes también mitocondrias, ¿no? Que te, bueno, generas energía y tienes poderes y esas cosas, entonces podías combatir con armas y con esta energía, podías lanzar fuego y esas cosas. Y la Eve que ha aparecido antes era, digamos, el enemigo final. Entonces, en teoría, todo acaba, pues no, tenemos una segunda parte. De aquí, pues un poquito más de lo mismo, pero con un toque bastante, bastante más a lo Resident Evil 2, que fue cuando lo petó. Sin duda, el Resident Evil 2 y el Silent Hill lo petaron en su momento. Y vamos a hacer ya el tutorial. Nivel 1, por favor. La visita guiada, ¿eh? Vale, no hay que olvidar lo básico. Programa activado. Vale. Con el cuadrado buscamos los blancos. Y con el botón R1, pues nos dedicamos a disparar. Hasta aquí fácil, ¿no?
Ahí estamos. Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien. Exacto, podemos hacer dos cosas. O recargar automáticamente con el gatillo o hacerlo nosotros. Sí, gracias. Vamos a recargar nosotros. Sí, vale, gracias por chafarme la... Eso, recargamos un momentín y ahora empieza el tiroteo de verdad. ¡Ay! Eso ha sido muy rápido. Cabrito. Madre mía, el tiempo, los años que hacía que no jugaba. Recargar antes de que salga más. Eso es. Sigamos sobre las balas, hombre. Aquí, pim, pam, pum. Estoy muy desentrenado. Muy bien. Apretado cuadrado otra vez, y si aprietas cuadrado otra vez, pues desseleccionas el blanco. Bueno, aquí me da... ¡Joder! Madre mía, me faltan... Vamos, me falta mucho, mucho entrenamiento, ¿eh? Tendría que haber calentado antes o algo así. Ahora recargamos. Vale, 7000 puntos. Si superamos una cantidad, o llegamos, mejor dicho, a una cantidad, pues nos darán un regalito. Vale, ¿qué música te pongo? Me da igual. ¿Qué armas quieres usar? Pues la única que tengo ahora mismo, que es la M9. ¿Qué nivel prefieres? El 2. Pon el 2, ¿quieres? Muy bien, vale. Perfecto para entrar en calor. Muy bien. Blancos móviles. Aquí tenemos el componente rol, porque según la distancia en que esté, a que esté el objetivo, le daremos más o menos daño. Cuanto más cerca, más daño. Eso es bastante lógico. Y cuanto más lejos, menos daño. Aquí. Patatán, patatán. Recargamos. Lo malo es que tienes que... No hay un botón para recargar. Tienes que darle a estar y hacerlo tú solito. Muy bien, me he cagado la de atrás. Aquí. Se me escapó. Ay, mira, estoy muy viejo para esta mierda. Me pillo. Oye, tío, eso es trampa porque le había yo disparado antes. Ajá, no contaban con mi astucia. Oye, eso es trampa. Le está disparando, ¿eh? Esto ya me recuerda al juego.
Joder, tío. Aún me quedan unos cuantos segundos. Habrá que aprovecharlos. Recordad, niños y niñas, que cuanto más... más lejos, más... Y ahora... ya está. Bueno, no ha estado tan mal. Recarga ya. Vale. Y ahora... ¿qué más podemos poner? Oh, el nivel 3. Pues nada, vamos a poner el nivel 3. Apretamos X, sigues entrenándote. Pues sí, va a ser que sí. Sí, seguir un rato más. Venga. Sentí tú, macho. ¡Ambush! ¿Qué arma quieres usar? La de 100. ¿Qué nivel prefieres? Pues el 3. Que sea el 3, por favor. Muy bien. Concéntrate, que no es fácil. Vale, ahora tenemos que... Sí. Podemos desplazarnos con el analógico, con el que corremos directamente. Venga, ánimo. Si vamos, si presionamos cruceta, vamos andando. Si vamos con el analógico, vamos corriendo. Si queremos correr con la cruceta, pues tenemos que darle a otro botón. Vale, apretamos A. Vale. Lo colocamos en nuestra armadura. Usamos GPS, mover. Lo ponemos aquí, ya está. Mira qué fácil. Vale, pues si son movimiento, vale, es el GPS que nos indica. Vale. Sí, pero me ha activado, venga, para. Ah, ahí alguien ahí. Vale, si estamos en modo combate. Vale, si estamos en modo combate, automáticamente nuestro personaje correrá. Venga, corre. Quiero tener una vista más general. Ahora recargo. Si tenemos las balas en nuestra armadura, en uno de los attachments, de los bolsillos de la armadura, pues... podemos recargar nosotros, si no tenemos que esperar a que el cargador se vacíe. Vale. Recargamos. Vale. Bueno, parece bastante fácil. Pasa a nivel 3. Ese era rojo. Mierda. Hijo de Satanás Corpatit. No, maldito. Recargamos. Recargamos otra vez. Que no nos pillen bragas. Le hemos jodido bien. Nos hemos cargado a un inocente, no tenía culpa de nada. Los objetivos azules pues son... ¡ah, tío, tío! Cago en 10, ya estoy... he matado a alguien. Siendo culpable. Oops.
sería todo. Muy bien. Bien, me meto otro. Duro. Recargamos. Qué trauma, tío, qué trauma. Madre mía, 9.000 que me han quitado. Pues ahora sí, vamos a correr otra vez. Pero vamos a repetirla porque esto no puede ser, macho. Esto no puede ser. Me niego. Me niego a tener esas muertes en mi conciencia. ¿Qué arma quieres? Adivina, adivinanza. ¿Quién le prefieres? El 3. Que sea el 3. Ok. Venga, si ya sé, tengo que ir por la izquierda. La izquierda. Que toque la letra. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ah, tú puedes. Otra cosa que copia del Resident Evil 2 es que no puedes cambiar rápidamente de dirección, o sea, tienes que mover suavemente el stick analógico izquierdo, porque si lo dices, buah, me voy a ir hacia atrás, pues vas hacia atrás de esta manera, no puedes dar media vuelta. Vale, el GPS, lo vemos. Oye, tío. Si ya lo había colocado en la armadura. Ala. Venga. Demasiado rápido. Lo último, en este nivel te encontrarás con blancos azules. No con objetivos azules, no, porque los azules no son un objetivo. Venga, sí, programa activado. Cargo, ahora que puedo. Vale, tengo aquí otro. Recargo. Nunca es tarde para recargar. Como la galería está tan bien iluminada, lo han hecho aposta. A ver, me da tiempo para cargar. Ah, sí, tengo balas de sobra. Aquí, cuanto más cerca, mejor. Es otro de los componentes RPG que tiene el juego. También está la potencia y alcance del arma con la distancia que está el objetivo. Vale. Muere. Bueno, sí, había apretado de start, pero ya. Este arma. No puedes. Se pueden mejorar, bueno, mejorar exactamente no, pero. A ver, esta vez no me pillarás, mamón.
inocentes serán vengados. Tiene que aparecer otro por ahí. Venga, venga, cárgatelo ahí, ahí. Venga, ánimo. Joder, tío, me corgo. Cabrones. Ustedes mira. Pero... eso es. Punto para acá, que no tiene peligro. Cargo. Ajá. Recargo otra vez, por si las moscas. Ops. Hay mucha gente por aquí, ¿eh? Hay mucha gente. Ups. Mejor lo dejo ir. Se trata de... de no matar al inocente. Ocho balas, recargo. A ver cuántas me quedan. Me quedan un footing, eh. Ahí, ahí. Ahí. He gastado todo el cargador. Bueno, parece que lo he hecho mejor. Recarga allá. Eso, buena chica. 41.100, no está mal. Bonus BP, 100. Los puntos de recompensa. Y vamos a correr otra vez. Y ahora toca un entrenamiento muy especial. ¿Sigues entrenando? Venga, va, un ratito más. Sí, un rato más. ¿Qué arma quieres usar? Si me prefieres, el cuarto. ¿Y por qué el cuarto? Porque me alegro. Claro que sí, aquí utilizaremos las energías parasíticas, que son los poderes que tiene allá en el juego. Caminamos, venga, mimo. Así voy a... ay. Esta tiene esa influencia un poco molesta de... pero han activado, de Resident Evil 2. Uso de la PE, energía parasítica. Veamos cómo se utiliza la energía parasítica en el combate. Pulsa triángulo para visualizar el selector de PE. Correcto. Coge los botones de dirección, que quieres utilizar, ta 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 ta. Vale, sí, sí. Esto ya lo sé, es que... como me acuerdo, pues paso. Aprietas triángulo, seleccionas la energía que tú quieres emplear y ya está. Muy bien. Mejor tiro energizado. Ajá, de acuerdo, sí, ahí están los puntos de vida, puntos de magia. Los puntos mutantes, como yo los llamo. Ya está. También puedo recuperar objetos gritando. Vale, sí. Y ya está. Ahora disparo, o sea, hago más daño con las armas. Vale, recargo un momentín. Aquí tenemos, bueno, el GPS, bebida cola. Esto nos sirve para recargar los puntos mutantes. Vale, uno por aquí. Vale.
Creo que nos vamos a mover porque no tengo aquí. Ahí. Y con esto vacío el cargador. Y como puedes ver, vuelven a salir los blancos. Bueno, o sea, las cartulinas azules. Las que no hay que hacerles pupita. Esta vale más, por eso lo he... Ish, se me ha escapado. Uy, qué mala follingada tiene ese. Venga, dispara. Bueno, recarga y luego dispara. Vamos a ver, este no. Este sí. Oh, me agoté, qué mala leche. Joder, tío. Cargo. ¿Alguien más? Venga, venga, recarga, recarga. No. Uy, mejor para mantenerla o para ganarme luego la bonificación, mejor los dejo. Muy bien, le he dado al botón que no era. Ahora voy a tirar aquí una combustión que te cagas. ¿Qué? ¿Dónde vais? Cargo. Muévete, coño, ahí. Vale, esto. Me puedo beber una Coca-Cola. Uy, colega. Tiro energizado. Ahí estamos. Recargo. Bueno, no ha estado del todo mal. Recargamos otra vez por si las moscas. 43.000. Papapam, papapam, papapam. Escorpión. Vale, aquí no he conseguido bonificación, pero... Menos de una piedra. Quiero seguir entrenándome, maldita sea. Dígase... Siempre quieres el... Por el culo te la hinco. Veamos cómo te va con el 5. Vamos, vamos, sí, tengo que ir para allá, etcétera. Sí. Sí, tengo que ir a por la A, etcétera, etcétera. Venga. Venga, letra A. Pero antes de tocar letra A, vamos a... Mira. Voy a ser claro. Tónico. Para aquí.
tónico. Para que también. No, hostia. Claro, me estoy haciendo la picha un lío yo solo. Y. Es más, voy a hacer una cosa que es. Tónico 1, lo voy a mover y a tomar por saco. No voy a recargar. No voy a recargar, así soy de chulo. Vale, que sí, venga, pim, papam, 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 papam. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, lo primero de todo, tiro energizado. Uno por aquí. Otro por allí. Otro por allá. Venga, 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 tú puedes. Y ahora te pongo pumba, piroquinesis. Cabrito. Ah, no, que no puedo recargar. Ops. Muere, muere, coño. Recargo. Ya que tengo dos balas, pues recargo. Combustión. Venga, venga, recarga, recarga. Recarga por tu padre. Vale, no puedo de esto. Vale, de todo. Un poquito de tónico. Glu, glu, glu. Recarga, recarga, bien. No. Gay Pegonesis no me queda muy bien. Y ahora voy a. Tónico, agua. Vale. Venga, tú puedes. Dios. Estoy eligiendo la otra. Ah, mira, con razón no me disparaba. Muy bien. Vale, tónico. Aún me queda un minuto. Tiro energizado. Joder, tío. He dicho tiro energizado. Cabrito rompe huevos, ven aquí. A ver, creo que me queda un poquito de tónico. Venga, venga. Piroquinesis.
Vale. Yo creo que lo he hecho bastante penoso, pero he sobrevivido. Sí, señor, lo he conseguido. Ay, bueno, y hasta aquí el tutorial en forma de galería de tiro de Parasite 10 2. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!